Gerencia de Objetos. Herencia de objetos significa que es posible heredar atributos y métodos desde una clase a otra. En JavaScript, una clase es una representación de un prototipo de objeto, y un prototipo es un conjunto de definiciones para las propiedades de un objeto. Desde la especificación ECMAScript 2015, JavaScript introdujo una palabra especial llamada class, que puede ser usada para endulzar la sintaxis para describir un prototipo de una función que representa una clase de un tipo de objeto. Este código describe una clase Polygon y una clase Square, que puede ser instanciada usando el operador new. Así. Una clase se extiende desde la otra heredando sus métodos. La clase extendida Polygon normalmente se llama clase padre o clase abstracta, y la clase que la extiende Square se llama subclase o clase hija. Herencia en QCObjects usando la función class. Un código similar usando la sintaxis de QCObjects, que produce un resultado un poco más avanzado, sería algo así. Una de las diferencias más importantes en este código es que no necesitamos declarar un constructor, como se requería en el primer código nativo JavaScript, porque el framework automáticamente lo declara por nosotros. Otra cosa importante es que para instanciar los objetos Polygon y Square no usamos el operador new. Necesitamos reemplazarlo con la función new. Ojo con las letras mayúsculas en clase new. Una característica única en esta sintaxis es que se está definiendo objetos como objetos, y no se está usando ninguna sintaxis de función para declarar las definiciones de las clases. El framework QCObjects internamente lo hace cuando es necesario. Por simple que se vean las características de clase new, estas son la verdadera fuente del poder de QCObjects, porque transformando la manera en que puedes declarar los objetos que se usan, puedes enriquecerlos en formas que todavía no puedes imaginar. QCObjects is a powerful framework which you can use to develop the frontend and the backend of your full stack application using the same syntax and the same project. And another cool thing is that you don't need to use any other external Chrome extension to navigate into your code to inspect that, because it is pure JavaScript. And while other frameworks are just offering new capabilities to make and develop new front-end applications, QCObjects is bringing to you an awesome and complete full-stack multi-layer architecture